buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a esta segunda mesa de conversación Repensando el Mundo ante COVID-19. Como ustedes saben, ayer tuvimos una primera mesa que trató sobre tecnología y sociedad. Esta mesa muy pronto la podrán consultar en el canal de YouTube de la Cátedra Alfonso Reyes. Y hoy tenemos esta segunda mesa para hablar sobre educación y brecha digital. Como comentaba en la sesión anterior, hace unos meses, justo recuperándose de la enfermedad de COVID, Bruno Latour lanzó este artículo en el que nos hace algunas preguntas, hace una encuesta sobre qué actividades quisiéramos ver volver después del confinamiento, cuáles no quisiéramos ver volver y de qué manera se pueden reconfigurar. Sin duda, la educación es una actividad clave para construir el mundo que queremos, para construir el mundo que podemos imaginar. Y justo queremos retomar esta perspectiva en la mesa de hoy. Para eso hemos convocado a tres profesores investigadores de la Escuela de Humanidad y Educación. Ellos son la doctora Noemí Lugo, el doctor José Miguel Muñiz y el doctor Manuel Cebrán. Y para moderar esta mesa se encuentra con nosotros el decano asociado de posgrado de la Escuela de Educación y Humanidades, el doctor Roberto Domínguez, a quien con mucho gusto cedo la palabra. Adelante, Roberto. Hola, muchas gracias, Ana Laura. Muchas gracias a la cátedra por recibirnos y por la organización de este segundo tiempo para hablar sobre las ideas de Bruno Latour. Voy a permitirme presentar a nuestros invitados de hoy en este panel que hemos denominado Educación y Brecha Digital, que son dos componentes fundamentales en la perspectiva que nos brindó Latour. Tengo el gusto de presentarles a Noemí Lugo. Ella es doctora en comunicación por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Es maestra en literatura hispánica graduada en el Western Michigan University y licenciada en ciencias de la comunicación del Tecnológico de Monterrey. Noemí es profesora del Departamento de Medios y Cultura Digital del Campus Querétaro y además es asesora también para la maestría en tecnología educativa y del doctorado en estudios humanísticos del Campus Ciudad de México. Noemí pertenece al Grupo de Investigación en Arte, Medios y Cultura Digital del TEC de Monterrey y al Grupo Medium, que es un grupo que trabaja en cultura digital en la Universidad Pompeu Fabra. Es parte también de la Red Internacional de Virtualis, de la Red Internacional de Alfabetización Mediática, Alfamed, Capítulo México, y pertenece al Comité Científico de la Revista Virtualis del TEC. Y también de la revista Contratexto, publicada en la Universidad de Lima. Su investigación últimamente se enfoca en la intersección de la narrativa digital, la cultura digital, la alfabetización digital y la comunicación interactiva. Se enfoca también en una investigación aplicada en proyectos de formación, de inclusión, de salud y de educación. Fue investigadora junior del proyecto International Horizons del 2020 de Transmedia Literacy. Ha publicado diversos artículos científicos y un libro que se llama Relato Digital, Continuidad y Rompimiento en la Narrativa. Actualmente tiene en proceso la publicación de dos libros, Transmedia Learning for Proverbial Children with Autism y Diseño de Narrativas Transmedia para la Transalfabetización. Manuel Cebrán es doctor en filosofía y especialista en minería de datos y aprendizaje estadístico. Su investigación actual es amplia y versa sobre las cuestiones de humanidades digitales y poshumanismo. Es actualmente coordinador del proyecto Humanities Digital Lab en el TEC de Monterrey. Entre las publicaciones destaco que ha publicado Ámbitos de Transvaloración Tecnológica a través de la filosofía de Deleuze y Guattari. Ha publicado también Is Big Data a New Computer Machine? The Correlations Between Data Mining and Gilles Deleuze Philosophy y La Revolución Cibernética desde la Filosofía de Gilles Deleuze, una revisión crítica de las herramientas de minería de datos y el Big Data. También ha colaborado y publicado en el tema de ciberfronteras y crisis geopolítica. Por último, presento a José Miguel Muñiz Apresa, quien es doctor en filosofía con acentuación en lengua y literatura, egresado del programa doctoral del Department of Hispanic Studies de Texas A&M University con la tesis Historicidad y Escritura en el Ensayo Periodístico en México, el caso de Salvador Elizondo. Miguel es licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Nuevo León, es estudioso de las humanidades digitales, el ensayo de la relación entre literatura y periodismo, temas en los que ha participado en conferencias y publicaciones académicas internacionales. Colaboró también en el Cervantes Project del Department of Hispanic Studies en un grupo interdisciplinario contribuyendo en la bibliografía e iconografía digital, así como una edición del Variorum del Quijote
José Miguel ha ejercido el periodismo cultural y científico y ha sido editor de libros y diarios en México. Actualmente también Miguel es el director de la maestría en Humanidades Digitales del posgrado en la Escuela de Humanidades y Educación. Entonces les doy otra vez la bienvenida a ustedes y a nuestro público para empezar con nuestro primer tema. Vamos a dividir esto en un conversatorio y vamos a hacer una primera pregunta. ¿Qué significa brecha digital? Y entonces yo me permití conjuntar dos ideas, espero que puedan ser marco de referencia. Para algunos autores, brecha digital se define como la separación que existe entre las personas, comunidades, estados o países que utilizan las TIC, las tecnologías de la información y las comunicaciones. También se define como una parte, cuando se utilizan las tecnologías, como parte rutinaria de su vida diaria, y aquellas que no tienen acceso a las mismas, aunque las tengan, no las usan convenientemente o no las explotan en todo su potencial. También se entiende como brecha digital, a veces se le pone metáforas que me llamaron mucho la atención, son metáforas corporales. Para algunos autores es una especie de cáncer o una enfermedad que poco a poco va eliminando otros factores y que va fagocitando otras intenciones. La brecha digital, para algunos otros estudiosos, es una brecha que avanza y se parece también a un fenómeno climatológico. La nueva era digital también nos invita a pensar que la brecha no es el resultado, y aquí yo creo que va a ser una muy buena oportunidad para discutirlo, no es un resultado natural, es un fenómeno social y es un fenómeno que tiene que ver con disparidades económicas sobre todo. En algunas otras publicaciones que tuve la oportunidad de consultar, se dice, para enfrentar la brecha digital, y entonces nos dan algunas aproximaciones, ¿qué se tiene que hacer? Entre ellas destaco que se define que en la Internet existen infinidad de cursos que pueden ser aprovechados, una gran cantidad de apoyos, una gran cantidad de información que, sin embargo, parece estar fuera del alcance de la mayoría. Así entonces, parece ser que también la brecha está implicada en, no solamente en el uso de las tecnologías de la información, sino en una relación interpersonal. La brecha digital, entonces, aparece también como una consecuencia de un alejamiento. El alejamiento entre las personas y sobre todo se define a través de tres procesos. Uno, que sería el de la infraestructura tecnológica, crear la infraestructura necesaria en telecomunicaciones y redes parecería abatirla. La otra es asegurar la accesibilidad o el acceso para que mucha gente o más gente cuente con los accesos a los servicios que ofrece la tecnología, así en general, dada esta. Y en una tercera, que tiene que ver con el desarrollo de las habilidades y conocimientos de aquellos que son usuarios o aquellos que podrían ser usuarios, ¿no? Entonces se habla de capacitación, documentos, foros como este, etc. Concluyo diciendo, la brecha digital también es un tema que ha surgido especialmente después de la década de los años 70, en la que empezó a ser más común el utilizar la referencia al acceso a medios, ¿no? A herramientas y procesos para acceder, recuperar, guardar, organizar, manipular, producir, intercambiar, presentar información. Es decir, la vida misma. Y parece entonces que la brecha digital no es algo que estalla, sino que estamos en una brecha digital. Algunos, ¿no? Yo lo quiero figurar así. Entonces, para mí la brecha no es algo a lo que vamos a llegar, sino que estamos dentro de ellas. Termino diciendo, el estudio de la brecha digital para algunos constituye importantes retos teóricos y metodológicos, dado que no existen modelos únicos para su análisis y se presentan múltiples perspectivas para observarla. Algunos autores hablan incluso que particularmente en el caso de México existe un déficit en estudios sistemáticos y profundos sobre el tema y sobre cómo podemos abatirlas. Entonces proponemos, siguiendo las definiciones de algunos colegas, específicamente me refiero aquí a un artículo que se llama La brecha digital, una revisión conceptual y aportaciones metodológicas de Gómez Navarro y Álvarez López, que nos proponen una pregunta que me parece interesante. ¿Cuáles son los abordajes conceptuales y metodológicos para que el estudio de la brecha digital redunde en un abatimiento de esta? ¿No? Así entonces, pues les quiero preguntar, Noemí, Manuel, Miguel, ¿cuál es, en su opinión, desde el campo de su experiencia, la relación que existe entre la educación, como la entendemos hoy, en el 2020, y la brecha digital? Noemí. Ok. Bueno, pues muchas gracias por la invitación a la cátedra y a ti, Roberto. Saludos a mis colegas. Creo que es un tema de los más importantes de la vida común, así que estoy muy feliz de compartir y de escuchar. Bueno, yo creo que la brecha digital precisamente ha tenido este recorrido histórico desde los 90s de acceso a irse dando cuenta de que es un fenómeno más complejo que el acceso
pero aún así nos hemos quedado un poco en entonces la, digamos, la alfabetización o el uso y, bueno, estas intersecciones que ya mencionabas, ¿no? Yo creo que en educación hay dos maneras de verlo. Y antes de eso quisiera aclarar que, bueno, es una cuestión definitivamente que creo que tiene que tener la luz de la inclusión, la equidad y la justicia. Ajá, ¿por qué? Porque efectivamente si la ONU la declaró como derecho humano es por todo esto que tú mencionabas de a lo que nos da acceso en información. Y entonces creo que hay una cuestión, hay como dos intersecciones entre brecha digital y educación. La educación que sucede en la escuela y la que no sucede en la escuela. Es decir, estamos más bien preocupados en este momento ante la brecha digital y la educación que no está sucediendo, la educación formal, ya que se tomó la estrategia de ya suceda de manera digital o suceda gracias a la televisión o al radio, ¿no? Entonces tenemos todo, digamos que el 40%, bueno, digamos, si nos vamos a números, si el más del 70% de las personas en la ciudad tienen acceso a internet, en cambio en las áreas rurales solo es el 40%, pero realmente en las áreas rurales solo el 4% tiene acceso a una computadora. Entonces podemos ver perfectamente cómo eso reduce el acceso tal cual por brecha digital a educación o a veces por televisión. Pero creo que pensar que la educación, o sea, como que pensar en la intersección de brecha y educación solo a nivel acceso nos daría un gran problema en educación de no pensar que eso se ve, y creo que fue la estrategia, como distribución, como algo que llegue y que entonces ya si llega, ya llega y ya sucede cuando se están dejando de lado todos los factores que, por ejemplo, la vida familiar, los roles de los padres de familia trabajando y demás cosas que son muy complejos, ¿no? Finalmente quisiera decir que yo desde donde la veo es como una brecha de cultura digital, ¿sí? Entonces, si la brecha la veo de actividad vista también de una manera cultural, tal vez es por lo que yo estudio, que son pues la relación entre cultura digital y educación y cultura digital y discapacidad. Y lo que creo es que tiene que ver, hay una brecha entre lo que conocemos muchas veces los profesores, no solo a nivel de tecnología educativa, sino que precisamente la brecha está en que como usuarios no siempre tenemos una cultura digital que nos permita establecer un nexo con nuestros estudiantes. Y eso me parece muy importante porque ahí puede haber una validación del alumno de sus intereses, una conexión a cómo puede aprender dentro o fuera de la escuela, con esfuerzos formales mediados por tecnología o con esfuerzos como ahora, que a lo mejor suceden en casa y que entonces las opciones se ampliarían mucho si consideramos esos intereses y los unimos en vez de a un currículum, a un aprendizaje que no forzosamente sea como cumplir con todo el currículum de cuarto, ¿no? A mí me inquieta que esta haya sido la estrategia y hasta aquí lo dejaría por ahora. Pues para dar pie a que otros comenten, ¿no? Muchas gracias, Noemí. Manuel, ¿cómo ves tú la relación desde lo que haces entre educación, brecha digital? Primera. Muchas gracias, Roberto, y gracias, Noemí, y también gracias a la cátedra por, bueno, la oportunidad, ¿no?, de compartir con ustedes un poco lo que yo en este caso estoy pensando acerca de un fenómeno que nos afecta a todos, ¿no?, y en el que todos estamos pues un poco en guardia, en la medida en que ya llevamos unos meses confinados y confinadas, y cómo ha alterado nuestras vidas, ¿no? Y cómo, digamos, cómo la sociedad ha cambiado hasta un punto que en cierta medida o en gran medida no esperábamos, ¿no? Me llamó la atención, en todo caso, y quería empezar a comentar por ahí un vídeo que se compartió y que salió también en El País, que es de un filósofo italiano, especialista en Renacimiento, se llama Nuccio Ordine, y que estaba aterrado, ¿no? Y él pues comentaba un poco esa sensación como de espanto y muy, bueno, también con el dramatismo, ¿no?, propio de los italianos que ayuda, ¿no?, en la comunicación, ¿no?, de estas sensaciones ante lo que es lo que él llamaba el salto hacia lo digital, ¿no?, y los cantores de lo virtual, ¿no? O sea, se quejaba básicamente de que la educación está perdiendo el contacto con lo físico. Nombraba aspectos como el servicio ético de la educación, el carácter vocacional de los educadores, de qué manera comprometen a los estudiantes. Y bueno, en general, un poco esta crítica, ¿no?, al aspecto digital. Entonces, sí me gustaría matizar un poco esto porque
creo que en realidad, pues si nos lo paramos a pensar y según cómo se vea, pues la, digamos que todo acto educativo, todo acto de conocimiento está ya mediado por algún tipo de dispositivo, ¿no? No hay que olvidar que la propia aula es un dispositivo, o sea, cualquier, un libro es un dispositivo. De hecho, los propios signos con los que nos comunicamos, las matemáticas, o sea, la lengua, el lenguaje, pues todos son signos y, por lo tanto, mediaciones con las cosas, ¿no? Entonces, claro, realmente acusar a lo digital como una especie de mediación, de división, ¿no?, que está causando entre las personas, pues bueno, hasta cierto punto y con ciertos matices. O sea, y desde luego si se critica eso, habría que criticar también pues, el propio dispositivo del aula, ¿no? Y ahí nos vamos también a Foucault, cuando ya nos enseñó todo esto de que el disciplinamiento en las aulas es un disciplinamiento pues, físico, también lingüístico, o sea, y que opera pues, como muchos otros dispositivos, ¿no?, de la sociedad. Entonces, ahí entiendo que bueno, que si lo criticamos hay que ir con todas las consecuencias, ¿no? Y si no, pues ver qué ventajas nos puede traer también lo digital. Es decir, pues como todo instrumento que media en la, y que aparece en la sociedad, pues tiene unas consecuencias de alteración, ¿no?, del medio social. Entonces, pues sí creo que estamos en ese momento. Me parece que hay que tener cuidado con la crítica más en el sentido reactivo en el aspecto de la educación y tratar de ver las posibilidades. Por supuesto que también es complicado porque nos asalta todo este tema, pues, por ejemplo, de la gestión de datos, de en qué medida estamos controlados y cada vez más pues, estas tecnologías implican pues, una especie de seguimiento exhaustivo, ¿no?, de nuestros movimientos, actos, pensamientos, opiniones y todo esto, ¿no? Pero, quizá digamos, eso tiene que ver también con una política y una gestión de los medios, ¿no? Es decir, bueno, en qué medida pues, nos pueden favorecer o necesitamos invertir una serie de recursos, ¿no?, para legislar de otra manera lo que es el medio digital. Si nos vamos a los números, yo he estado consultando y, por ejemplo, me llama la atención un aspecto. Si consultan, por ejemplo, el mapa de... Hay una serie de datos que ofrece el Instituto... Déjame ver cómo es. Bueno, es el ITU, es el Instituto para la... bueno, luego les aquí está el Instituto de Telecomunicaciones, la Unión del Instituto de Telecomunicaciones, que si comparan el mapa con el acceso a Internet con respecto al mapa en el que, por ejemplo, hay restricciones de censura con acceso a Internet, pues resulta que efectivamente hay mucha, o sea, gran parte de la población tiene acceso a internet, pero tiene problemas de censura, ¿no?, con el acceso a Internet. O sea, con lo cual, ponerle el acento en los medios y ponerle el acento en que por no tener un dispositivo electrónico, cuando, por ejemplo, si reflexionamos acerca de lo que nos puede ayudar los dispositivos electrónicos para acceder a la educación, en la medida en que los estudiantes no se tengan que desplazar de sus pueblos o lugares de origen, incluso del medio rural, para irse a vivir a una ciudad donde pueda acceder a la escuela o a la universidad, pues eso también es un coste que se evita, ¿no?, el estudiante, ¿no?, y que debería estar contemplado como no una brecha, sino un puente, ¿no?, un puente digital que permite la conexión, ¿no?, de una gran parte de la población pues, que estaría sin acceso. Entonces, yo insistiría, y retomando un poco la propuesta de Noemí, que insistía en el aspecto de cultura digital, yo añadiría el aspecto de política digital. Es decir, política, geopolítica, micropolítica digital, que eso también nos lleva a otro aspecto que creo que ha tratado Latour en el fondo. Es decir, cómo estamos utilizando micropolíticamente los medios digitales, es decir, en qué medida nos están permitiendo organizarnos y relacionar nuestras vidas, y también eso desde el nivel más micro y desde el nivel más macro, cuál es la geopolítica, ¿no? O sea, en qué medida los gobiernos pues, están teniendo algún tipo de interacción o de posibilidad de cambiar o hacer más democrático el acceso a la red. Por supuesto, no hay que obviar las dificultades técnicas que mucha población tiene, ¿no?, para el acceso a Internet. Pero no tienen por qué ser mucho mayores a las que tienen
pues con respecto al desplazamiento a su escuela físico, ¿no? O sea, no tienen por qué ser mayores, pueden ser iguales, teniendo en cuenta también que los dispositivos electrónicos y la conexión a Internet no solamente son un acceso a la educación, sino que es un acceso de emancipación de esa población enorme, en todos los sentidos, ¿no? Burocráticos, bancarios, todo tipo de gestiones que puedes hacer a través de la conexión, ¿no? Entonces, matizar ese concepto de brecha y sobre todo esa estigmatización y pensar en qué nos falta realmente para poder implementarlo en un sentido más positivo. Muchas gracias, Manuel. Creo que es muy interesante esta idea, ¿no? Del incluso la figura de brecha por puente. José Miguel. Tienes el micrófono apagado. Bien, todo un clásico, ¿no? El micro apagado en esta época. Bueno, pues muchas gracias a la cátedra por la invitación. Un saludo a la doctora Noemí, a Manuel. Muchas gracias por permitirme compartir con ellos este espacio. Roberto, muchas gracias por esta presentación que has hecho de nosotros, ¿no? Maravilloso. Entonces, bueno, creo que voy a tratar de continuar estas propuestas que ya han hecho mis colegas, porque comparto con ellos una premisa, ¿no? Que tiene que ver con esta idea de lo que significa, de brecha en términos educativos, ¿no? De brecha digital en relación a la educación. Y la pienso desde esta posibilidad que tenemos de conexión, con esta posibilidad que tenemos de acceso, ¿no? a distintos dispositivos, y que no significa propiamente que ese acceso nos garantice que estamos, digamos que en la mejor forma, ¿no? O en las mejores condiciones como para poder entender estas lógicas que implican una relación con lo digital, ¿no? Lo digo también a propósito de una idea que también expone Latour brevemente, ¿no? En su participación en esta charla que ofreció en la cátedra, ¿no? hace ya algunas semanas, ¿no? Donde dice él que ahí es como si estuviéramos nosotros enfrentando, ¿no? Estos nuevos contextos a partir de una lógica, ¿no? O una forma de expresión, en este caso lo menciona política, pero yo lo traduzco más bien como una lógica que pertenece a otros tiempos, ¿no? A otros, digamos que al siglo XX en este caso, ¿no? Entonces, y lo menciono porque a lo largo de mi experiencia, ¿no? En el desarrollo, ¿no? De distintos proyectos, ¿no? En ámbitos digitales, nosotros somos capaces, ¿no? De adaptarnos a la creación de nuevas formas, ¿no? De nuevas formas narrativas, somos capaces de interactuar con dispositivos, somos capaces, ¿no? De irnos imaginando estas posibilidades. Sin embargo, no necesariamente significa, ¿no? que estamos innovando, digamos, o que estamos tratando de, o que estamos encontrando esas formas, ¿no? Que nos permitan, digamos, que entender hoy, o estar inmersos totalmente en lo que significa una cultura digital, ¿no? Un ejemplo al respecto, ¿no? Que es una pregunta que sigue siendo un poco recurrente desde el ámbito donde yo lo veo, ¿no? Que tiene que ver con, por ejemplo, la arquitectura de información, ¿no? Compartiendo proyectos desde el año 2000, más o menos, en estas perspectivas, ¿no? Estábamos trabajando con un grupo periodístico grande de acá de México, estábamos desarrollando estas interfaces, ¿no? Y proponiendo nuevas formas narrativas y una de las preguntas de los editores tenía que ver con, bueno, primero, estaban impresionados, estaban muy a gusto con lo que se estaba proponiendo, pero tenían un problema de fondo que tenía que ver con, muy bien, ¿y esto cómo lo vendo, no? O esto, ¿cómo lo llevo yo al público? O ¿cómo lo llevo, cómo interactúo con esto desde mi perspectiva de negocio, ¿no? Entonces, bueno, esa misma cuestión, ¿no? Es un tema que yo sigo tratando en algunas clases, ¿no? De, por ejemplo, estructuras narrativas, ¿no? En donde estamos tratando de plantearnos cuáles son estas lógicas, ¿no? Que nos permiten a nosotros poder diseñar sistemas o poder diseñar interfaces o poder diseñar narrativas o poder diseñar estrategias, ¿no? De interacción con lo digital, de manera que podamos incluir, ¿no? A un sector de la población que no tiene una educación o que no tiene una comprensión a fondo de lo que significa un medio digital, ¿no?
porque resulta que la forma en que se están aproximando pertenece a una formación o a una estructura, ¿no? que ha sido creada o que viene siendo arrastrada desde el siglo XX, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí me interesa mucho, ¿no?, esta idea de Latour, ¿no?, cuando propone esta lógica del siglo XX que trata de ser adaptada, ¿no?, a un medio, a un contexto como el que estamos nosotros viviendo, ¿no? Porque lo que veo entonces es más bien que si bien no tenemos nosotros, si bien tenemos nosotros acceso, ¿no?, a distintos dispositivos y tenemos acceso a distintos medios, no necesariamente significa que estamos nosotros listos, ¿no?, o que estamos alfabetizados, digamos, que en ese sentido, con respecto a lo que significa una interfaz, ¿no?, digital, ¿no?, de tal manera que aunque la usemos, ¿no?, no necesariamente es una garantía de que estemos realmente superando esa brecha digital, ¿no?, contra los que no tienen esa posibilidad, ¿no?, que por supuesto la infraestructura sigue siendo un grave problema, sobre todo en Latinoamérica, ¿no?, pero aún así, y me refiero a quienes sí tenemos acceso, ¿no?, y eso lo estamos viendo ahora en esos tiempos, ¿no?, que estamos viviendo ahora con lo del COVID, donde tenemos esas posibilidades, ¿no?, de poder adaptar nuestro día a día, ¿no?, nuestros modelos de negocio, nuestros modelos educativos, al uso de herramientas, ¿no? Pero resulta que la lógica, vuelvo a subrayar esto, ¿no?, la lógica desde la cual nos estamos aproximando no está, creo yo, todavía lista como para poder aprovechar mejor lo que significa un mundo, ¿no?, desde esta perspectiva digital, ¿no? Entonces, las herramientas no necesariamente nos garantizan, ¿no?, superar la brecha digital, ¿no? Entonces, bueno, creo que esta idea de Latour es la que, digamos, que una de las que más me llamó la atención, ¿no?, porque creo que implica, en todo caso, un replanteamiento o nos reta, más bien, ¿no?, nos ofrece esta posibilidad de enfrentar, ¿no?, este reto, ¿no?, de replantearnos a nosotros mismos, ¿no?, como para poder entonces resolver desde lo digital, ¿no?, este mundo en el cual ahora estamos viviendo. Gracias. Me parece, como puedas tratar de hacer un resumen de esta primera de intervención, la parte que nos ha explicado Noemí, ¿no?, es una apuesta también por la cultura de la accesibilidad, por esta cultura de lo digital. Manuel nos planteaba esta relación que me interesó mucho, esto de la geopolítica también del propio Latour y la micropolítica de lo digital con esta relación entre acceso a censura, y propone este cambio incluso de ya la idea de decirle brecha, ya le estamos dando por sentado que no hay ninguna posibilidad de contacto, y a lo mejor habría que cambiar la metáfora por una más amigable como puente o mundo. Y Miguel, que nos ofrece esta idea, ¿no? Es decir, ¿qué estamos haciendo con los recursos, ¿no? Porque acá hay un tema, la educación, si la educación ya de por sí es política y está siempre dentro del ámbito de lo público, Noemí nos señalaba, no toda la educación es pública ni oficial, sino hay otra. Y quiero dirigir la siguiente pregunta por ahí. Pensemos por un momento que esta gran cantidad de personas que tienen ya el acceso, que están del otro lado de la brecha, ¿no? Imaginemos que hay alguna manera de llevarlas a lo digital, al mundo de lo digital. Y resulta que ese mundo al que entraron es un mundo igual, ¿no?, con una economía basada en es una economía neoliberal, una economía basada en competencias, donde se reproducen prejuicios de género, de clase, aunque es un concepto que ya nadie quiere usar, pero allá hay unas condiciones económicas de limitación y hay una reproducción del mundo de afuera en lo digital. Sin embargo, a diferencia del lenguaje, En este mundo no basta con que te alfabetices, ¿no? Tienes que saber otra manera de ser, ¿no? Entonces, la siguiente pregunta, Verían, es ¿cómo ven ustedes este planteamiento de Latour, ¿no?, volviendo a sus tres premisas de cuando regresemos, si alguna vez regresamos a la normalidad, ¿qué les gustaría ver? ¿Qué les gustaría que ya no vieran? ¿Y qué les gustaría que se reformaran con respecto a ese mundo digital? O sea, no tenemos demasiado tiempo, pero yo creo que cada uno de ustedes tiene muy claro de qué cosas de lo digital quisieran erradicar, modificar o que se continuara, ¿no? Entonces, no sé si quién quiere empezar. Tenemos 3 minutitos acá. Muy bien, por empezar. Noemí. A ver, bueno, yo lo que creo que sí es importante es no dejar de poner el centro en la desigualdad de muchos tipos. Ahí hay unas cosas muy interesantes que está proponiendo Marion Lloyd de la UNAM, y ella analizaba, por ejemplo, cómo si hay una intersección entre, por supuesto, género, las comunidades indígenas,
y una serie de factores que precisamente evidencian la desigualdad. Entonces, volviendo a la idea de equidad e inclusión, creo que, aunque sí pensemos en esto, creo que hay que ver cómo es definitivamente la conectividad y la accesibilidad una tarea pendiente, y luego a nivel cultura, cómo también validamos eso, por ejemplo, ¿no? Las culturas indígenas, la diversidad, ¿no? A mí en lo que particularmente me gustaría no ver, y tengo esperanza que puede suceder gracias a la cultura digital más fácil que en el salón de clase, es la accesibilidad vista más allá del botón o de que los teléfonos celulares tienen una accesibilidad que, por supuesto, ha permitido que, por ejemplo, las personas con discapacidad visual no dependan de la escuela, que se puedan informar por ellas mismas, y han sucedido una serie de cosas que para ellos o para la comunidad de personas sordas, pues han hecho una gran diferencia, pero que con otro tipo de discapacidades hay todavía muchas cosas pendientes. Creo que para las comunidades diversas, sean así comunidades indígenas, rurales, con una cultura propia, las comunidades diversas por discapacidad, sería como por diversidad funcional, etcétera, creo que lo que nos puede brindar lo digital es esto que es el diseño universal del aprendizaje, porque así como lo decía un poco José Miguel, realmente ni en la interfaz, la escuela como interfaz, ¿no? Que es una institución, yo sí vine de Carlos Escolari, de llevar la idea de interfaz a otros espacios. Ni la escuela como interfaz no ha podido. La escuela como interfaz no tiene capacitación para los maestros, para la inclusión de la diversidad, no solo la discapacidad. A veces no tiene acompañamiento institucional, no tiene capacitación, etcétera, ¿no? Y en cambio yo vería que por la vía digital, por ejemplo, dado que los cursos se tienen que diseñar cuando son no sincrónicos, o una aplicación lleva mucho tiempo de diseño, o etcétera, son procesos largos, tal vez sean más largos, pero creo que podrían poner en práctica maneras de realmente pensar en la diversidad, de incluir desde la parte cultural, temática, desde la parte de uso de interfaz, etcétera. Y ahí las tecnologías, por ejemplo, de asistencia o precisamente el avance en los dispositivos, creo que sí han visto. Entonces, a mí me gustaría ver esto porque estas comunidades estamos en un confinamiento, bueno, yo lo digo porque pertenezco como un niño con autismo, estamos en un confinamiento educativo permanente. O sea, y seguramente si hablo con una mujer de una comunidad indígena a la que no le llega internet, no ha podido tener a su hijo con ningún tipo de educación en 3 meses, tenemos una situación muy diferente en la que yo reconozco ese privilegio en el que yo estoy, pero creo que encontraría, como he encontrado con otras mamás de la diversidad funcional con condiciones muy diferentes, esto, ¿no? Que sería, ¿para dónde? Entonces creo que es una de las cosas que para nada me gustaría, o sea, que me gustaría que se acabara. Una de las que me gustaría ver o que me ha encantado es reconocer el amor de los profesores por sus alumnos, que los ha movido. Es decir, yo veía mucha más resistencia antes de esto y muchos juicios negativos sobre la tecnología. Y ahora que ha sido como, no es impuesto, no te dicen en tu escuela primaria, secundaria, universidad que uses esta tecnología educativa, sino que esta tecnología es lo único que es el puente para acercarte a tu alumno. Y he visto, ¡fum! Entonces sí quiero, porque entonces me doy cuenta que las tecnologías son para eso. Son para acercarme, son para convivir. Y los he visto de todos los niveles educativos buscar cómo entrarle a la interactividad, ya no de botón, sino de cómo hago participar a mis alumnos en este tal. He visto a alguien haciendo títeres y ayudándole a su esposo. He visto a alguien poniendo ejercicios de web a tu casa y cómo haces una pizza, nivel primaria. He visto a maestros poniendo a niños a bailar. O sea, la verdad que lo que a mí me ha llegado por redes y por esta curiosidad y análisis de lo que está sucediendo es muy positivo, y es precisamente esa conexión que queremos ver, que es, el dispositivo tal como tecnología educativa, sino como una cultura de encuentro, de mutua validación, no del profesor que quiere entender, sino del profesor que quiere conectar. Y esto a mí, quiero por supuesto que se quede, estoy segura que se va a quedar, creo que es una de las cosas positivas que nos va a dejar, vamos a tener modelos híbridos, modelos más creativos, más innovación educativa,
y más apertura para entender la tecnología desde una perspectiva siempre crítica, porque las tecnologías, como decía ayer Paula, no son neutrales y Google Education y otras empresas deben estar muy felices. Zoom está muy feliz, ¿no? Y no podemos perder de vista eso, pero a la vez tenemos que ver esto que sí está, que es los profesores, que además los alumnos, creo que eso lo digo a nivel personal, pero lo compartí con muchos otros profesores y amigos, nuestros alumnos nos dieron sentido de vida y sentido de dirección, y sabíamos que teníamos que sacarlos adelante en esta crisis. Y eso creo que nos dio a nosotros como profesores y sacó adelante a los alumnos en este ciclo escolar, y eso es lo que yo quiero que sepan. Gracias. Manuel, ¿qué se queda? ¿Qué te gustaría ya no ver o que viniera? Sí, a ver, me gustó mucho también retomando un poco a la Turner, me gustó mucho su postura porque me pareció que fue bastante prudente, ¿no? Es decir, realmente todavía no sabemos lo que va a pasar con esta situación y no sabemos el alcance y la profundidad que va a tener. De hecho, ahora creo que se está entreviendo un poco todo esto con la posibilidad de los rebrotes, el FMI está, digamos, ampliando los cálculos de pérdida, ¿no? de los países, y la recuperación va a ser más lenta, o sea que los analistas empiezan a decir que es más, al principio se veía como, bueno, es un pequeño traspiés, ¿no? Que enseguida vamos a superar, y ahora se está viendo que puede ser de más calado, efectivamente puede haber rebrotes, la situación de América en general, tanto el norte como el sur, está siendo complicada, ¿no? Todavía estamos en un periodo pues, de asentamiento de la pandemia como tal. Entonces creo que sí, me parece interesante esa prudencia, ¿no? que ha mantenido Latour, entre otros. Porque lo que también comentaba Latour era la capacidad, ¿no? O sea, entender la crisis, que es un poco también la vía que señaló Žižek, entender la crisis como una oportunidad, ¿no? De una especie de replanteamiento social y todo esto, ¿no? Žižek hablaba de este nuevo comunismo a través de esta situación y tal. En concreto, Latour ponía el acento en la viralidad, ¿no? En una viralidad política, social, que tiene que ver con ese aspecto de micropolítica, ¿no? En qué medida somos capaces de pues, generar nuevos contactos y utilizar las redes pues, para contagiar, ¿no? En un sentido positivo y en un sentido, o sea, pues igual que el virus nos dé un ejemplo de cómo algo que no está organizado desde arriba, sino de manera horizontal y transversal y absolutamente contagiosa, ¿no? De boca a boca, pues puede, digamos que, influir, ¿no? Y alterar toda la dinámica del conjunto, ¿no? Como esa especie de movimiento recursivo. Entonces, claro, hay que, o sea, desde ese punto de vista, el virus sí es un ejemplo de forma de organización política y frente a ello también lo que se ha mostrado, creo, es que los estados han incluso sobreactuado, ¿no? En el artículo de este japonés que estudioso de Heidegger, ¿no? Que es Byung-Han, que hablaba de, bueno, en qué medida han incluso sobre reaccionado, ¿no? Los estados, o sea, realmente esto no lo estaban controlando o incluso pues, pusieron algunas medidas un tanto fortuitas que parecían muy, muy adecuadas. Es decir, la situación creo que está evidenciando también pues, en qué medida el propio Estado tiene capacidad de respuesta, ¿no? ante una situación pues, eso, que es vírica, que juega a un nivel en el que no le compete, ¿no? Entrar ni administrar directamente. A esto lo llevo porque, efectivamente, para reflexionar sobre esa capacidad que tenemos de utilizar los medios pues de manera vírica y de manera más contagiosa y de autoorganización micropolítica, y que, por ejemplo, si lo llevamos también a pensar con un poco más de consideración, un africano, por ejemplo, o sea, se ha dado el caso y se seguirá dando ya en los primeros 2000 de que había gente que tenía teléfono celular y no tenía acceso a electricidad. Sí, no sea agua, pero por lo menos electricidad. Es decir, que mucha gente va a cargar sus teléfonos celulares a estaciones de servicio de gasolina, por ejemplo, ¿no? A las gasolineras. Entonces, esto nos da una idea también de hasta qué punto está, digamos, que poniendo la electricidad como un bien de consumo del capitalismo del siglo XX, ¿no? Y mucho menos coche, ¿no? Imaginemos cuánta gente tiene celular y no tiene vehículo propio, ¿no? También entendiendo el vehículo como símbolo de lo que era la sociedad, digamos, predigital, ¿no? Entonces, que realmente la capacidad de penetración de lo digital es mayor que la de digamos, los bienes de abastecimiento y de consumo
típicamente modernos o industriales del capitalismo industrial, ¿no? Entonces, con esa capacidad de penetración, pues yo creo que a lo que tenemos que aspirar es a, pues un poco, las aspiraciones de los primeros, digamos, cibernéticos que pensaban que el mundo digital como una especie de gran ágora, donde había una democracia y una ciudadanía. O sea, todo eso que se ha visto truncado, que se ha visto, digamos, arrebatado por las grandes tecnológicas, ¿no?, que han sido las que han acaparado nuestra información, nuestros datos, etcétera, ver cómo lo podemos recuperar de alguna manera. O sea, cómo podemos intervenir ahí para, pues, que efectivamente sea un lugar de conocimiento, de educación más abierta, más distribuida. O sea, la facilidad que hay para intercambiar recursos y conocimiento en Internet, pues ya sabemos que es abismal, ¿no? O sea, es enorme. Y lo mismo también con aspectos, pues, por ejemplo, de auditoría, de transparencia, de gestión y administración burocrática, política, o sea, que sea también un instrumento, pues, de análisis, de inspección. Y, por último, también otro aspecto que está afectando también bastante a lo digital y que tampoco acaba de estar resuelto es, por ejemplo, el monopolio cultural de lo que es el sesgo anglosajón, ¿no? O sea, también que sea como un espacio que dé la oportunidad para la diversidad cultural y no al contrario. Entonces, creo que son esos retos, creo que están presentes igualmente en el origen del fenómeno digital, ¿no? De muchos, cuando se pensó el ciberespacio como un espacio, como una apertura sin fronteras, donde todos los ciudadanos podríamos intercambiarnos directamente, etcétera, etcétera. Todos esos planteamientos de los 2000 hay que recuperarlos, pero obviamente adaptados a la nueva situación, digamos, más beligerante, donde las compañías son las que realmente están teniendo población. O sea, más bien hoy habitamos, somos ciudadanos de Facebook, de Google, de Amazon, etcétera. O sea, Amazon tiene más información que cualquier estado de nosotros. O sea, conoce nuestras cuentas, nuestra residencia, nuestros gustos, etcétera. O sea, toda la gestión biopolítica, en el fondo, pues tiene más capacidad las empresas en la medida en que han conseguido acaparar de esa manera la gestión. También ha sido un poco fortuito, no creo que haya una intención súper clara, o sea, en un inicio, ¿no?, de cómo ha surgido todo. Pero la realidad es que sí que creo que necesitamos habilitar, insisto, un poco en esas dos dimensiones, ¿no? Tanto de lo viral, o sea, ser más conscientes de lo viral, y por otro lado, también tratar de poner más contención y más legislación y más oportunidades del lado macro de la legislación. Gracias, Manuel. Miguel, te toca cerrar este punto de la tour y la brecha digital, lo que quieres, lo que no quieres volver a ver, lo que te gustaría que pasara. Sí, creo que en ese sentido, algo que a mí me interesa mucho tiene que ver con este replanteamiento, ¿no? Y cómo el replanteamiento de lo que somos. Y en ese sentido, lo digital nos permite experimentar mucho, mucho en ese sentido. ¿Por qué menciono esto? Bueno, tengo algunos par de ejemplos en los que estaba pensando, de hecho, esos últimos días, ¿no? Y con respecto a cómo finalmente estas interfaces que nosotros usamos, ¿no?, las que diseñamos, no solo las digitales, ¿no?, digamos que estos diseños que tenemos nosotros alrededor nuestro, ¿no?, de cómo están diseñados los espacios, de cómo están diseñados estos lugares donde nos encontramos con otros, ¿no?, cómo es que están dispuestos y cómo se están posiblemente transformando, ¿no?, en esta resignificación a partir de lo que estamos, de contextos como el que estamos viviendo, ¿no? Y yo lo trasladaba a esto, por ejemplo, pensando en una plaza pública. Hay una foto que he estado que compartí en algunos momentos en nuestras conversaciones, ¿no?, y en clases. Hay una foto que se publicó en Israel sobre un movimiento social que se dio lugar en abril, ¿no?, en una protesta donde eran más de 2.000 personas. Y estaban, la tengo por aquí, casualmente, no estaba preparado, la tengo por aquí, pero se las voy a compartir. Es esta imagen, ¿no? No sé si alcanzan a verla, esta foto, ¿no? Sí. Bueno, es una, digamos que, redistribución del espacio para un movimiento social, ¿no? Entonces están ellos protestando cuestiones políticas, sociales, ¿no?, en su país, en abril de este año, ¿no? Entonces, bueno, justo durante el COVID, entonces están ellos allí, en esto que parece una coreografía, ¿no?, ejerciendo su derecho, ¿no?, a expresarse públicamente, ¿no?, guardando la sana distancia, ¿no?, que conocemos. Entonces, bueno, estas formas de ser, estas formas de representación, luego yo las voy pensando también en esta
en esto que de alguna manera también he visto en la Tour en algún momento, ¿no? Este planteamiento de esta horizontalidad, ¿no? O de crear, ¿no? Estos nuevos lazos que sean un poco más laterales, ¿no? No solo en lo físico, quiero decir, sino en la forma de concebirnos a nosotros mismos con respecto a este replanteamiento de nuestro ser, de manera que no sea tan vertical, tan individual, sino que en ese sentido nos podemos ir replanteando nosotros un poco más, viéndonos hacia lo colectivo, ¿no? Hacia esta forma de convivencia, esta forma de concebirnos, ¿no? En estas nuevas posibilidades, no son nuevas, ¿no? Pero digamos que en estas posibilidades que ahora mismo más bien nos estalló en las manos esta bomba, ¿no? Donde tenemos que hacerlo, ¿no? Donde tenemos que replantearnos. Y en ese sentido, las redes, ¿no? Internet, ¿no? Lo digital nos permite experimentarlo, ¿no? Por ejemplo, vemos la interacción que tenemos en algunos foros, en algunos chats, en espacios como Facebook, Twitter, ¿no? Que desde el mismo diseño de la interfaz tenemos un diseño vertical, ¿no? Donde se va dando ahí uno tras otro una participación y no deja de ser participaciones un tanto individuales, ¿no? Se van planteando un post de uno, la respuesta de otro, y entonces vamos que, digamos que sí va unido de alguna manera, pero digamos que esa forma de construcción no deja de hacernos pensar en una forma, ¿no? Digamos que metafóricamente hablando, una forma de interacción que tenemos. Cuando pensamos, por ejemplo, en una red, ¿no? Como GitHub, ¿no? que tiene un uso muy particular, que tiene que ver con programadores que van compartiendo allí, digamos, también su trabajo, ¿no? El código que están haciendo, llega un individuo, lo publica allí, y llegan otros, y con base en eso que se está publicando, van construyendo, ¿no? Esas, digamos que nuevas propuestas, ¿no? A partir de eso que un individuo publicó, ¿no? Entonces, en ese sentido, cada uno finalmente guarda su propia copia, ¿no? Cada uno guarda su individualidad, pero también van construyendo con base en esa forma, digamos que un poco más paralela, un poco más democrática, un poco más colaborativa, ¿no? De crear un recurso que luego se va a poner a la mano del que lo quiera experimentar, ¿no? Es decir, en esas formas de convivencia, ¿no? Creo que existe algo muy interesante y que tiene que ver con estas formas de replanteamiento, ¿no? De construcción, ¿no? Que tienen que ver con esta apertura, ¿no? Que creo que deberíamos, que me gustaría más bien, ¿no? Creo que a mí me gustaría más bien ver esos nuevos diseños de interfaces, estas nuevas formas de convivencia representadas en esto que nosotros mismos usamos en lo digital, ¿no? Entonces creo que ese es un espacio donde muy bien podemos jugar, así como GitHub lo tiene allí como una, no digo que sea el modelo a seguir, pero que existe finalmente allí, ¿no? Y que nos permite verlo y entender esa lógica de cómo es que se está construyendo todos esos recursos, ¿no? Que están más relacionados con el open source, ¿no? Y que finalmente han levantado proyectos de una manera muy interesante, más que aquellos que se van planeando o pensando desde lo individual, ¿no? Y que finalmente es una lógica también muy, pues muy de siglos anteriores, ¿no? Gracias, Miguel. Pues en esta segunda oportunidad, pues vuelve a salir, ¿no? La idea de evitar la desigualdad, de evitar que en este país digital en el que vivimos, según han dicho, pues vivimos habitantes, pero parece que habitamos un mundo mucho más totalitario, ¿no? Mucho más vigilado, mucho más injusto a veces que los propios países de referencia. Y entonces pasaríamos ya casi a la tercera parte, y es la tercera pregunta también que les pediría es, es obvio pensar en, a veces en cómo vamos a ver la educación. Decíamos al principio que la relación entre la brecha digital y la educación es muy estrecha, pero también muy profunda y problemática. Hemos dado también cuenta de cómo cuando hay ese acceso, muy probablemente el acceso que tienen esas personas no se utiliza para educar o no se utiliza con fines educativos en ese sentido amplio. Y de ahí una cifra alarmante, casi el 80% de las personas que utilizan su dispositivo lo utilizan para otra función distinta a la que ellos mismos llaman como educativa. Es decir, se la pasan en el entretenimiento. Y entonces tenemos un fantasma en la que el acceso a veces se malutiliza o no se utiliza para finalidades educativas. Y eso nos plantea un problema enorme. O sea, ¿cómo vemos el futuro de esta relación digital, lo digital, la educación, inmediatamente, ¿no? O sea, ¿cómo nos va a parecer? ¿Le vamos a seguir a la lógica del entretenimiento? ¿Seguimos la lógica de entretener mientras
¿no? Como se decía en España del siglo XIII, dar la melecina para curar con un sabor agradable y que sea más tragable, o nos vamos a enfrentar a un mundo en el que vamos a tener que desplazarnos hacia otras lógicas para mantener la atención del usuario. Entonces, pues, con esta última reflexión nos vamos más cortos para poder dar un tiempo para las preguntas que tenemos de nuestros participantes. ¿Les parecen 2 minutos por persona? ¿Noemí? Ok, ya, es el micrófono, sí. Bueno, yo creo que, como estamos cerrando, yo diría, retomaría la idea de Bruno Latour, que la dijo en el video de Don't Spoil a Good Crisis, ¿no? De no echemos a perder una buena crisis. Creo que en realidad su mensaje es ese. Yo retomaría como cosas muy cortas, porque es un autor muy complejo, pero esto de un libro y de una entrevista que le hicieron en El País el año pasado de dónde aterrizar, como una manera de... Él se refería pues mucho a cambio climático y a cómo antes veíamos a la naturaleza enorme y ahora más bien nos damos cuenta que influimos en ella. En la cuestión de la agencia y la agencia que le da a las personas y a las cosas. Y entonces yo diría que tenemos que pensar la pandemia y la educación y la brecha como red, ¿no? De una manera más compleja en la que podamos... compleja, pero a la vez práctica, y podamos incidir como desde esa agencia personal y ciudadana a la que él está aludiendo con este cuestionario tan claro que nos ponía, que retomaste tú, Roberto, en la segunda pregunta. Y yo lo que creo es que cuestionaría que pensemos que son medios para distribuir educación, o que el entretenimiento está peleado con la educación. Creo que tenemos que tener claro que como profesores no estamos para entretener a los alumnos, pero sí se ha demostrado que a través de youtubers de educación, de revisión de lectura, de youtubers de ciencia, de muchísimas cosas que están en lo digital, la gente está aprendiendo cosas significativas para su vida, y ese es un reto para la escuela. Yo, por ejemplo, plantearía preguntas como ¿por qué insistimos en esta crisis en seguir el currículum en lugar de haber pensado que era una gran oportunidad para desarrollar carácter, resiliencia, temperamento, aprendizaje entre pares, entre hermanos, o sea, una serie de cosas que se podían hacer, ¿no? Entonces, creo que a veces las visiones clásicas de la educación que la ponen en la autoridad de los maestros, de las instituciones, es peligroso no ver que una abuelita está enseñando cocina desde su rancho y se está convirtiendo en una de las mujeres más influyentes, y que antes jamás hubiera podido hacer eso, y que es una cultura que se pasa, ¿no? Y es educación. O que las personas mayores que han, primero le entraron al Facebook, luego al WhatsApp, luego le han entrado al Zoom para conectarse con sus seres queridos, claro que se han alfabetizado porque les sirve, ¿no? Entonces yo creo que hay que dejar de pensarla en la escuela como por arriba, y que hay que pensarla como uno de los elementos de la red en donde se debe aprender, porque si no, la gente por fuera se está haciendo cargo, otros actores, la gente solita, la gente que sube recetas, que sube cómo se cose algo, y eso es aprendizaje. Y es un aprendizaje que si mi mamá va y de ahí aprende mejor algo de costura, algo de bordado, es aprendizaje que vale porque vale para ella. Eso sería como mi cierre, que la educación formal es mucho más compleja, pero tal vez por como yo me dedico a esto y precisamente me inquieta validar las necesidades e intereses de los usuarios, en esta horizontalidad que mencionaba José Miguel, creo que la horizontalidad es desde ahí, es desde cómo construyes las interfaces, pero también desde antes, cómo validas el interés para que el aprendizaje realmente tenga sentido para la persona, y no porque nosotros le decimos ¿qué debes aprender en cuarto de primaria o en tal carrera? Gracias, Manuel. 2 minutos, Manuel, para poder cerrar. Sí, gracias. Pues muy brevemente también, efectivamente, creo que está todavía en juego, ¿no? Lo que está significando este evento, ¿no? Que ha sido la pandemia, la epidemia, cuál va a ser, cómo se va a orientar, digamos, ¿no? Si se va a orientar como una especie de aceleración de lo que ya hay, y va a acentuar las divisiones que ya existen, ¿no? Que no son divisiones necesariamente creadas por lo digital, ¿no? Sino que se pueden acentuar, pero, o por lo menos conservar, ¿no? Y que ya están ahí. O si va a ser, pues eso, una oportunidad, ¿no? Para cambiar las cosas. Respecto
al uso del medio, del medio digital como un elemento de persuasión y de atracción y de captación, por supuesto que está ahí, y creo que debemos de mirar un poco más adelante, es decir, de pasar una fase, o sea, ya hemos visto que lo digital ha tenido diferentes fases y tenemos que intentar leer, ¿no?, en qué momento estamos de este desarrollo de lo digital. Y creo que en concreto la universidad tiene que apostar por una alfabetización que yo llamaría computacional. O sea, está bien, por supuesto, el uso mediático de Internet, pero no olvidemos que lo que está funcionando por debajo tiene un carácter computacional que incluso afecta, digamos, a las humanidades, ¿no? Lo estamos viendo pues, desde el ámbito de las humanidades digitales. O sea, hay un carácter computacional de la red y de lo digital que, en el que necesitamos formarnos todos, o sobre todo, creo, los que tengamos un grado universitario, ¿no? Y tenemos que tener esa competencia para leer lo que está pasando y saber interaccionar con los motores, digamos, no solamente con los contenidos en un nivel más superficial. Gracias, Samuel. Sí, muchas gracias. Y yo ampliaría un poco esto que comenta Manuel, que por supuesto que los que estamos dedicándonos a esto tenemos esta necesidad, ¿no?, de poder replantearnos, ¿no? Es algo que creo que vale mucho la pena, ¿no?, el poder pensarnos desde este paradigma del cual hemos sido formados, ¿no?, y que tiene que ver con toda esta linealidad. Y también lo mencionaba hace un momento, ¿no?, de pronto no podemos decirle a alguien en estos momentos como si estuvieran estudiando, ahora tienes que estudiar el segundo, el tercero, el cuarto grado, etcétera, ¿no?, con esta misma lógica, porque finalmente ya el uso de las mismas plataformas nos va planteando otras rutas, ¿no?, según para poder ir resolviendo, ¿no? Así de pronto lo entiendo, ¿no? Pero retomando esto que mencionaba Manuel, sí, me parece que es muy importante que podamos replantearnos, ¿no?, y ver esas otras posibilidades de interactuar con estas lógicas, ¿no?, que son, como bien lo subraya él, son computacionales, ¿no?, que pertenecen a una lógica en particular, y que de esa manera nosotros, al estar interactuando en este mismo mundo, tenemos que entendernos a nosotros mismos, ¿no?, también nuestra propia disciplina, ¿no?, desde esta misma perspectiva, ¿no?, que es finalmente lo que está tratando también de siempre de investigar las humanidades digitales, ¿no?, cómo es que nos estamos transformando, y más bien tratando de dar ese salto, ¿no?, de poder lograrlo, ¿no?, de poder entendernos, ¿no?, de poder interactuar, de poder crear también estas formas que no solo, como subrayábamos ya en distintos momentos, ¿no?, los tres, digamos, no se trata solamente de tener las herramientas y ya usarlas, ¿no?, sino más bien poder entender esas lógicas, ¿no?, para poder entonces poder crear y reinventarnos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos, sí, también coincido, ¿no?, tenemos rutas más bien a seguir, ¿no? Y si algo nos ha enseñado el COVID, en este caso, es que aquello que pensábamos nosotros en los que éramos innovadores, ¿no?, en que estábamos innovando, ¿no?, en términos del desarrollo digital y de interfaces y de pedagogías, etcétera, etcétera, pues resultó que sí, había algunos elementos muy importantes, muy interesantes, ¿no?, pero resulta que nos quedamos un poco cortos en esto de la innovación, ¿no?, porque nunca nos imaginamos que íbamos a estar en esta dinámica en la que la misma economía, ¿no?, que se pensaba que era casi imbatible, ¿no?, este mismo sistema, pues resulta que se detuvo, ¿no? Entonces, pues en ese sentido fue como que una buena sacudida, ¿no?, a nuestro sistema de pensamiento, a nuestra forma de entender el mundo, ¿no?, de tal manera que todo este reflejo, ¿no?, que implica este desarrollo que teníamos tecnológico, pues también ha sido igualmente sacudido, ¿no? Y entonces, en ese sentido, estamos tratando de adaptarnos y de salvar, digamos, que la nave en ese sentido, ¿no? Así que, siendo así, creo que más bien tenemos mucho que trabajo por hacer, ¿no? Muchas gracias, José Miguel. Pues Noemí, Manuel, José Miguel, muchísimas gracias. Nos despedimos invitando a nuestra cordial audiencia a que nos acompañe mañana, viernes 26 de junio, a las 13 horas, para continuar con la tercera mesa dedicada a las ideas de Bruno Latour, que tendrá como tema las nuevas ciudadanías. Muchísimas gracias a todos y a todas por su atención, y que tengan muy buenas tardes.